Yo tengo mis hijos y yo no quisiera fallecer ya. Son pacientes con insuficiencia renal. 2 días a la semana llegan al área de nefrología del Hospital Rosales para recibir su tratamiento de hemodiálisis. Pero hoy están preocupados por la falta de medicamentos e insumos médicos en el centro asistencial. Hacen falta medicamentos, hay momentos que no hay torundas, guantes, jabón yodado, muchas cosas, alcohol, cualquier cosa que necesitamos acá. Mensualmente, el área de nefrología atiende a más de 600 pacientes. En ocasiones, muchos de ellos se ven obligados a irse sin recibir su tratamiento de hemodiálisis debido a la falta de recursos. El tratamiento de diálisis no solo consiste en la diálisis por sí misma, hay que darle una serie de medicamentos como eritropoyetina para controlar la anemia, hay que darle suplementos de hierro, calcio u otro tipo de medicamentos más sofisticados para controlar los problemas de los huesos que estos pacientes desarrollan. Eso prácticamente no lo hemos tenido. Tenemos muchos problemas con los medicamentos para la presión también. Los compramos afuera, que valen, depende del medicamento, así es la cantidad que vale, porque la nifedipina está costando 50, la caja de 30, y la etalfa cuesta como 150. Para el doctor Leiva, encargado del área de nefrología, es preocupante la situación. Y es crónico en el sentido de que no ha habido un abastecimiento continuo para dar el tratamiento óptimo a los pacientes que están en los diferentes programas de diálisis, ¿verdad? Se acaba una cosa, tenemos que echar mano de otros insumos y así los vamos agotando para poder suplir el tratamiento que, como les decía, es un tratamiento de vida o muerte. Si no comenzamos a tener eritropoyetina, pero temporal. Cuando ya el doctor se rebusca para que vengan, entonces vienen así, pero vienen lo más que están, solo son 2 o 3 meses de ahí. A los 5 meses o 6, todo ese tiempo faltamos la eritro. ¿Para qué sirve eso? La eritropoyetina es para tener la hemoglobina alta. Ellos esperan poder ser tomados en cuenta. Y que vean la realidad, que es mentira que dicen que hay medicamentos, que hay que no hace falta nada. Hacen falta muchas cosas. Nos pudieran ayudar en lo que puedan, porque hay personas que dicen que hay medicinas, pero no hay medicina. Les digan rumores falsos. Y aquí falta bastante de todo. Hay pacientes que aseguran que tienen más de 14 años de recibir su tratamiento en el hospital y no es la primera vez que esto ocurre, por lo que solicitan apoyo de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos Noticias, 4 Visión.